Bueno, buenas tardes, buenas noches, o como se diga, te presento en español, En español, inglés. perfecto, sin problema. Como lo quieras. Francisco va a hablar en inglés porque, aunque habla español casi perfecto, pero. Yo puedo hablar en inglés, en español, en portugués, pero que Sí, bueno, es que como parte voy a hablar de. los tres. Bueno, pues muchas gracias, muy obrigado por venir. Estamos encantados, es un honor que participes aquí. Como le he explicado, pues este es, bueno, el primer diálogo del año. Tenéis, por cierto, café por ahí, por si queréis, que sabéis que está ahí dentro. Gracias, Bea Mónica, por todas las gestiones. Y entonces hoy vamos a escuchar a Francisco, que es profesor de la Universidad Nova de Lisboa, que es una de las universidades más grandes de Portugal y de Lisboa en particular. Y Francisco tiene una particularidad y es que aparte de ser profesor, que lleva muchos años, pues lleva también casi toda la vida trabajando en el ámbito social con organizaciones no gubernamentales y de hecho fundó y estuvo trabajando muchísimos años en una ONG que se llama Quercus y ahora fundó y es el presidente de otra ONG que está por aquí, que se llama Cero, que a lo mejor nos cuenta algo. Y por tanto, aparte de ser profesor, pues trabaja en el sector social y combina las dos cosas, que creo que es un trabajo muy interesante. Y nos conocemos desde hace unos pocos años, que casi mejor no lo voy a decir, y hemos trabajado siempre mucho juntos en temas de calidad del aire y cambio climático en general, y sobre todo en las ciudades. Y hoy nos va a contar cómo puede aumentar la aportación de electricidad renovable al sistema energético y cómo es posible, porque en Portugal ya nos va a contar que llevan pues varios días seguidos en algunos momentos del año siendo 100% renovables durante varios días. Y nada, pues muchísimas gracias, es un placer contar contigo. Y como siempre sabéis, para, no sé si algunos sois nuevos, que él hará una presentación de 30 minutos más o menos y luego tendremos un rato tranquilo para un diálogo, que lo interesante pues es que con total apertura preguntéis todo lo que queráis, compartamos y discutamos todo lo que os parezca. Muchas gracias. Ah, bueno, Eh, sí, sí, yo pues tengo por yo me voy aquí. a sentar ahora ahí y luego ya tenéis. Buenas tardes a todos y a todas. Yo puedo hablar portuñol, pero que el problema de portuñol es que por veces el portuñol es un poco. Las palabras no son más portuguesas que castellanas. Y por eso me parece que inglés es un poco más en la on the safe side, okay. Pero que si prefieres que yo hablo en portuñol, puedo. Yo voy a decir algunas cosas en portuñol y algunas en inglés pronto. Vaya a ser lo más. ¿Hay alguien de Portugal? Okay, no, sin problema. Okay. Ah, verdad. La primera, yo voy a hablar un poco de algo que nos une entre Portugal y España, que es la producción de electricidad, el precio de la electricidad. Porque nosotros estamos conectados, no mucho, pero que hay muchas conexiones entre Portugal y España. Y todos los días el precio es fijado para los dos países. Mucho raramente tenemos un precio diferente. La mayor parte de los días el precio es exactamente lo mismo. Y la estructura de producción es también la misma, porque nosotros tenemos solar, eólica, la hídrica. En España ainda tiene un poco de carbón, pero que en Portugal eso es diferente. Nosotros habíamos cerrado las dos plantas que teníamos con quema de carbón. Lo que os voy a mostrar, ¿podemos cambiar para la web? Porque es solo una curiosidad.
Esto es el gráfico del precio para las próximas 24 horas en Portugal y en España. Como ves, es exactamente lo mismo. Esto es el precio, ¿ok? Eso es Portugal es el azul, azul, no, azul. El verde es de España. En lo más importante, ¿se puedes cambiar un poquito el? No, es solo para tirar esta. Perfecto, sí. Durante la noche, hasta las 7 de la mañana de mañana, desde 8 de enero, aquí, el precio va a ser cero, prácticamente cero. Lo puedes ver aquí. Okay, esto es el precio en euros por megawatt hora. Y aquí tienes completamente a cero. Y después va a aumentar. Por ejemplo, ¿por qué es cero? ¿Por qué va a ser cero? Por dos razones. La primera es porque vamos a tener mucho viento en la península. Y por tanto, la eólica va a tener una gran importancia. Y también porque tenemos una, ¿cómo le llamas? Una borrasca con mucha lluvia. Y por tanto, los embalses van a funcionar durante la noche y vamos a tener mucha agua que vaya a producir hidroelectricidad. Y por tanto, lo precio es cero porque la demanda. La demanda durante la noche no es mucha y por tanto tenemos hidroelectricidad y viento suficiente. Además, y por tanto lo precio es cero. Eso es debido a las renovables. Todos los días puedes consultar, el site es de España, es omie.es. Por ejemplo, en mi casa nosotros teníamos una tarifa, pagamos la electricidad dependiendo de la hora. Por tanto, en Portugal, no lo sé cómo es en España, probablemente lo mismo, puedes escoger si vas a pagar una tarifa fija o una tarifa indexada o variable. Lo que se pasa es que si tienes una tarifa indexada, mira, durante la noche, eso no es racional, pero que durante la noche puedes ligar todo, poner todo a funcionar, que no vas a pagar nada. Pero que eso que estás a ver por aquí, podríamos consultar un otro día y ver que eso está aquí, en el medio del día. ¿Por qué? Por causa del solar. Porque si tienes un día con mucho sol, la importancia del solar es muy grande. Vamos a tener precios cerca de cero durante más o menos entre las 11 y las 4 de la tarde. Y por tanto, toda la economía de la electricidad está muy conectada con la importancia de las renovables. Pero que eso es bueno es malo. Malo, porque, por ejemplo, si vas a invertir en solar, si el solar es vendido a cero, no vas a tener lo dinero que esperas, ¿no? Por tanto, hay que percibir que tenemos que tener alguna precaución mirando los precios para los próximos años. Y ahora te paso, Mónica, para voltar a la gestión de la red eléctrica. Porque tienes la red eléctrica de España y la red eléctrica de Portugal, es conjunta, no, porque nosotros
estamos, como digo, dependientes de esta combinación. Ah, ahora es conmigo, ¿no? Sí. Ok. Primero ahí y después aquí. Ok. 2023 ha sido un año excepcional para Portugal, probablemente para España también, pero que yo no lo tengo, no he retirado los datos de España, pero que en Portugal nosotros habíamos tenido 71% de producción renovable en nuestra electricidad, lo que es mucho. Y ha sido un récord, porque no en termos. Okay, ¿por qué es diferente? Porque habíamos producido 71% de electricidad renovable, pero que el consumo ha sido solo 61%, pero que ha sido lo más grande de siempre. La diferencia es porque teníamos importación. Importe de electricidad en Portugal, la mayor parte de España, pero que también de Francia. Hay nuclear, por ejemplo, que vamos a comprar de Francia, y por tanto aquí que hacer una corrección. Un otro récord que habemos tenido en 2023 ha sido lo facto de habemos tener 6 días continuamente de toda la demanda de electricidad solo de fuentes renovables. Ha sido en el final de octubre, el principio de noviembre. Habíamos tenido lo anterior récord, ha sido 4 días y medio y ahora 6 días. Eso es una directa, un directo gaño en la parte de la emisión de gases de, ¿cómo dices? Calefacción, efecto invernadero. Okay. En portugués es efecto estufa. Ok, so efecto invernadero. Greenhouse gases. Las emisiones han sido las más bajas de siempre, pelo menos desde 1990, en la área de la producción de electricidad. ¿Por qué? Porque, como he dicho, no tenemos carbón, teníamos solo ciclo combinado de gas natural y también habíamos importado parte de la electricidad. Pero que habemos reducido para 3,7 millones de toneladas de gases de invernadero, de efecto de invernadero. Eso ha sido menos 40% de 2022. ¿Por qué? Porque ha habido una sequía en 2022 y por tanto la hidroelectricidad no, nos ha obligado a usar más gas natural y por tanto la diferencia ha sido grande entre los 2 años. Habemos tenido más 85% de hidroelectricidad y más 43% de solar. Y no es porque hay más sol en 2023, es porque estamos a instalar mucha potencia de solar y por tanto la producción va a aumentar. Mónica, te voy a pedir para. Sí. Ok.
En Portugal nosotros tenemos una, tal como en España, tenemos una ley de, nosotros le llamamos una ley cuadro, una framework law de clima, tal como en España. El objetivo inicial era de tenernos la carbon neutrality o climate neutrality. Nosotros usamos ahora neutralidad climática porque en todos los gases de invernadero son de carbón. Tienes otros que no son que no son carbón, por ejemplo, el óxido nitroso, y por tanto hablamos de climate neutrality. Habemos establecido primero el 2050, pero que habemos anticipado para 2045. El primer ministro de Portugal, que ha estado en la COP en Dubái, ha precisamente hablado de eso, que nosotros, nuestro objetivo ahora es de 2045. El objetivo para para las fuentes renovables es de 80% en 2026. Tenemos 71%, por tanto, no estamos. Estamos cerca de este objetivo. Y después comienza a ser más difícil. Y por eso vamos a 85 en 2030. Pero que esa es una grande ambición. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque tenemos que tener más renovables, pero que también necesitamos, pero que tenemos una demanda creciente. Por ejemplo, si tienes un coche eléctrico, si estás a cambiar de coches a combustión para coches eléctricos, la demanda de electricidad es más grande. Por tanto, necesitas de tener más electricidad a ser producida y tenemos que es no solo lo cambio de lo gas natural para renovables, es también esta extra demanda de lo cambio por la electricidad. En lo que se pasa para 2030, la universidad está haciendo el trabajo técnico de soporte a el ministerio sobre algo que es lo más importante en la parte de cambio climático, porque lo que vas a decidir te va a vincular los objetivos en la Unión Europea. Eso se llama los planos nacionales de energía y clima. Lo que vas a poner en este plan, que tiene que ser revisto hasta junio de 2024, es lo que tienes que cumplir hasta 2030. La ambición que Portugal y también España tienen son muy grandes. En Portugal, por ejemplo, la parte del sector de energía, estamos hablando de 60 billones de euros de investimiento. Sabes que en Portugal nosotros no hablamos de billones, hablamos de 1.000 millones. Por tanto, entonces somos iguales. Pero que sabes que en Brasil no es. En Brasil el billón es el billion como en los Estados Unidos. Por tanto, para nosotros, por tanto, esto es billion en americano o en inglés, es 1.000 millones en portugués. Español, algo más que nos une para vender del mercado ibérico. Son los números. Por tanto, este investimiento tendrá que ser mucho privado para, de acuerdo con la transición energética y los planes de descarbonización. Tenemos que distinguir siempre dos cosas. Una es cuando hablamos de las renovables en la electricidad. Otra cosa
es las renovables en el sistema energético. Porque, por ejemplo, si tienes un coche a combustión, a diésel o por ejemplo, a diésel, 10%, en Portugal es de 10% de del combustible es biodiesel. Y eso es considerado renovable. Y por tanto, en Portugal, por ejemplo, en 2020, nosotros teníamos 31% de la energía, no de la electricidad apenas, la energía final, lo que llamamos del uso final de la energía, 31% era de fuentes renovables. En 2030, los objetivos es que teníamos 47% o 49%, casi la mitad, que es mucho, porque pasar de 31 hasta 49 en 10 años es casi una revolución del sistema energético. Pero que vamos a ver la parte de la electricidad. Lo fotovoltaico, por ejemplo, lo solar. Vamos a tener un objetivo de pasar de 9 gigawatts hasta 20,4 gigawatts. En estos 20,4, 5,5 es descentralizado. Es en nuestras casas, es en. No, son centrales solares, son pequeñas unidades que teníamos en casa, en la industria, por ahí. Y después también en la parte del viento, las eólicas, teníamos los objetivos es que teníamos 12,4 gigawatts con 2 gigawatts en el océano. La llamada eólica offshore. Y por tanto, esto es lo que está en el plan, que es muy ambicioso. Pero que el problema, Mónica, por favor. El problema es que eso es esencial para conseguirmos la neutralidad climática. Pero que en todos los países, en España también, en Portugal, en Alemania, estamos con diversos problemas. Lo primero es que la red no está preparada para tanta energía renovable. Lo problema es lo que se llama la transmisión. Después también. En nuestras casas, se vas a tener el coche, se vas a tener el solar, se vas a tener diferentes demandas. Se vas a tener baterías en casa, por ejemplo. Tienes que tener una inteligencia para conseguir que todo funcione. Por tanto, eso es muy difícil. Y después, es lo que vamos a hablar a seguir, eso representa también muchos conflictos con las personas y con la naturaleza. Y teníamos ainda otras demandas, por ejemplo, el hidrógeno, la amonia, lo biometano. Hay nuevos compuestos que tenemos que considerar. Y donde las decisiones no son fáciles porque hay muchas incertezas también. Y por ejemplo, hay dos grandes investimentos que han sido verdaderamente decididos por la Alemania, pero que Sánchez y Costa han decidido también. Vamos a hacerlo. ¿Qué es el Barmar? No lo sé si lo sabes. Es un pipeline, un gasoducto entre Barcelona y Marsella, solo para transporte de hidrógeno. Es un investimento muy grande. Y también entre Portugal,
Celorico e Zaragoza. Por tanto, eso son dos proyectos que financiados por la Comisión Europea, ainda la decisión de están en la calle, están en la cola, pero que no hay ainda una decisión de financiamiento. Porque si vas a tener hidrógeno, el hidrógeno que puedes, sí, hablar un poquito sobre esto. Lo hidrógeno puede ser muy importante, pero que tiene algunos problemas. Lo primero es cómo es producido. Lo importante es que lo hidrógeno se llame de verde, porque es producido a través de la electrólisis, usando electricidad renovable. Pero que lo problema, la cuestión es lo que vas a hacer con el hidrógeno. Si vas a utilizar para quemar en una central de producción de electricidad, mira, no es importante porque la producción directa por el solar fotovoltaico de electricidad es mucho mejor. Por tanto, hay un criterio extremadamente importante que es la eficiencia. Tienes que decidir de acuerdo con la eficiencia. Por ejemplo, lo que es mejor es tener ¿cómo dices esto? ¿Fogón? ¿Para cocinar? ¿Para cocinar o no? Estufa, pero que es no es la estufa, es la parte de encima. El fuego. Cocina. Ok, la cocina. Exactamente, la vitrocerámica. Julio lo sabe, porque aquí está. Entre la vitrocerámica y el gas, la vitrocerámica es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque puedes tener 100% de electricidad renovable. Eso comparado con el uso de gas, mismo que en el gas puedes hacer biometano 100% renovable, la eficiencia de la electricidad es mucho mayor. Y por tanto, nosotros tenemos que decidir, por ejemplo, un coche. Nosotros podemos tener un coche a hidrógeno o un coche eléctrico. Los coches eléctricos tienen problemas como el litio, las baterías, todo eso son problemas. Pero que un coche a hidrógeno, la eficiencia de un coche a hidrógeno es por los 37%. ¿Okay? Porque tienes que pasar de renovables a hidrógeno, hidrógeno transportar el hidrógeno y después el hidrógeno en una célula de combustible a pasar a electricidad y después tienes el motor eléctrico en el coche. Y todas las pérdidas en los diferentes pasos te van a 37%. El coche eléctrico con las pérdidas tienes una eficiencia de 70% o más. Pero que también, si tienes un autobús o si tienes un camión, eso es más difícil, porque lo peso de las baterías es muy grande. Y por tanto, el hidrógeno puede ser mejor. Lo mismo con un avión. Por tanto, la cuestión aquí es que tienes que seleccionar lo uso del hidrógeno para lo mejor, para lo uso más eficiente. Y una cuestión que nosotros tenemos es, mira, si voy a producir hidrógeno, mucho hidrógeno, para enviar para Alemania por el gasoducto, la energía que vas a perder en el sistema es muy grande. Es mejor tener la electricidad.
Y después tienes un electrolizador, si necesitas de producir hidrógeno en Alemania. Por tanto, el criterio de la eficiencia es muy importante, pero que a veces el criterio político es lo más importante que la eficiencia. Ok, esto es lo que se pasa en Portugal, porque yo he mostrado las metas de la revisión del plan de energía y clima, y no las metas, y no los objetivos entre lo actual y lo previsto. Aquí lo puedes ver que es básicamente 10 veces más. El solar centralizado actualmente es 1,5 y vamos para 14,9, que es 15, ¿okay? Por tanto, 10 veces más entre ahora y 2030. Lo solar descentralizado es 5 veces más. La eólica onshore es básicamente, este es eólica, wind farms. En la parte terrestre es lo doble. Si vamos por la matemática, el eólica offshore es infinito, porque tenemos cero y vamos para dos. Por tanto, puedes ver la diferencia que nosotros teníamos en esta implementación. Pero que las cosas no son simples. Aquí os muestro algunas noticias de la prensa que muestran cómo las personas no están contentas con esto. Aquí es una central fotovoltaica en Cercal del Alentejo. Y yo lo sé que España tiene lo mismo problema. Aquí hablamos de 1.000 hectáreas. ¿Hectáreas o hectáreas? Hectáreas que de solar. Es una área de, como decimos en portugués, de perder de vista, porque solo vas a alcatifar. ¿Sabes lo que es alcatifar? Lo que alcatifar es, vas a una cubierta de... La alfombra es la Sí. catifa. Sí. Por tanto, solo vas a ver solar. Y por veces tienes que también cortar, por ejemplo, the cork oaks, la cortiza. Corteza. Ok. Eso es una árbol que es muy importante para Portugal y para España también. Por veces tienes que cortar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 para la central. Okay. Atención, Mónica. Eso es más dos ejemplos. Los problemas de fishermen, los pescadores, con la eólica offshore. Y aquí es otra central que tiene lo mismo problema. Aquí vas a cortar 1,5 millones de árboles para la central. Y por tanto, tienes un conflicto con la floresta, la naturaleza, y las personas que están viviendo cerca de estas zonas. ¿Próximo? Por tanto, hay algunas partes que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, esta es la palabra que nos parece más importante en el desarrollo sostenible, que es la palabra suficiencia. Es más importante que eficiencia. Suficiencia es nos tenemos solamente aquello que nos permite vivir bien. Tener la demanda necesaria sin desperdicio de recursos. Por tanto, si yo voy a pensar en la energía, es lo que necesito. Es de pensar en la utilización más eficiente y suficiente.
También, yo no lo tengo los datos por España, pero que en Portugal tenemos cerca de 2 millones de personas, 20% de la población, con problemas de pobreza energética. No hay confort, no hay la temperatura adecuada durante el invierno. Y durante el verano, 3,8. Principalmente las personas que están viviendo en el sur. Por eso también tenemos muchos problemas, por ejemplo, en la habitación, los problemas de eficiencia energética. Por tanto, la prioridad debe ser esta. La primera es, porque yo no lo sé si se han visto las decisiones de la COP 28 en Dubái, que la primera vez se habla de terminar con el uso de combustibles fósiles. Y por tanto, la prioridad es de terminar con el uso de los combustibles fósiles. Eso es lo que he explicado. La prioridad debe ser la electrificación, que es lo más importante en términos de eficiencia. Pero que también es fundamental que nosotros de tener criterios para seleccionar las partes del país que son las mejores para tener el solar, para tener la eólica, para tener la producción de renovables. Si tienes un parque natural, si tienes una reserva natural, ¿tiene sentido de poner una grande central por ahí? Y por tanto, no solo lo local, pero que también la dimensión de la central es muy importante para reducir los impactos de los proyectos de energía renovable. Y por tanto, nos necesitamos de, por un lado, acelerar la implementación. Es lo que la Unión Europea defiende, lo llamado Repower EU. Nosotros sabemos, por causa de la guerra en Ucrania, la Europa ha decidido en promover un programa de aceleración de las renovables. Muy bien, pero que hay límites. Y por tanto, necesitamos we need to reduce the bureaucracy, we need to stimulate the use of photovoltaic solar, but the priority should actually be artificialized zones. For instance, we're using now the dams to actually put solar panels over the surface of the water, sobre la superficie de la agua, para reducir los impactos. Porque ahí no hay problema, no hay floresta, no hay impactos considerables. Por ejemplo, toda la parte de las comunidades de energía, de autoconsumo. Y después también es importante de estimular las personas a producir más que pueden ser utilizadas por otros. Si tenemos una comunidad de energía, se puede producir más. My neighbor, lo vecino, puede utilizar lo excedente que lo tengo. En Portugal habíamos tenido una ley que ha simplificado muchos procesos y toda la decisión. Yo he dicho que, mira, esa legislación es muy buena, pero que es peligrosa, ¿no? Es peligrosa por veces la aceleración también puede significar un poquito de corrupción o de problemas. Mira, nosotros estábamos ciertos porque el gobierno de Portugal ha quedado precisamente por un proyecto relacionado con la parte
de las renovables y del uso de la por causa del hidrógeno, por causa del litio y por causa de un proyecto de digitalización. Es un banco de datos que es una zona protegida y con mucho solar también para producir la energía para los data centers. Por tanto, lo que quería hablar con los otros es cómo conseguir, cuál es la opinión que los otros tienen, cómo vamos a conseguir esta descarbonización que no puede ser desmedida, tiene que ser por alguna razón, y de una forma participada, de una forma consciente y técnica también, con la sociedad civil, con el gobierno, con los que tienen los investimentos. Esto es un poquito de lo trabajo que está en que la sociedad civil y la universidad está también colaborando, que está siendo desenvolvido por el Laboratorio Nacional de Energía y Geología, que básicamente es mirar el territorio y seleccionar las áreas que son las mejores con el menor impacto. Y lo que se ha conseguido en una primera fase, in the first phase, was to decide what is the potential of the renewable electricity production that we have in Portugal. And it's just amazing because, Monica, okay, we put these different maps, a map, for instance, for the wind farms, a map with the most suitable areas for wind production, a map with the restrictions from the environmental side, a map with the slopes, and we get a final map of the potential of wind farms. And if we do this, if we actually, lo próximo, if we do this, we actually get the final number, like a fixed offshore 2.0 gigawatts, onshore 17.7, 15.7, and offshore, floating offshore 36, with this criteria. And these criteria were discussed within the different partners. And this is actually the final potential. This is actually the final potential. If we do not restrict, if we do not, si no vamos a poner muchas restricciones, si es solamente los criterios más macro, tenemos un potencial enorme, como puedes a ver. Esto es lo descentralizado, lo centralizado, lo solar, la biomasa, lo solar térmico en la industria, lo offshore, lo onshore, tienes todo aquí. Pero que eso es más complejo. Lo próximo. Eso es más complejo y eso es lo proceso que ahora estamos comenzando. Pero que con la sociedad civil ainda no completamente. Por ahora es una discusión más técnica. En febrero vamos a tener también las organizaciones no gubernamentales participando más y vamos a ver con el próximo gobierno cómo va a ser. Eso, por ejemplo, es el escenario con todas las restricciones que consideramos importantes. Eso es un segundo trabajo, por eso se llama la segunda versión, donde tienes toda la información de sistemas de información geográfica combinadas. Y tú dices, mira, yo no puedo estar cerca de una ciudad. No puede estar cerca de un área importante por la naturaleza. No, la paisaje no puede tener más que X hectáreas. Y todos los criterios vas a combinar
y llegas a algo final. Aquí, por ejemplo, es para solar fotovoltaico. Lo próximo es lo mismo. La única diferencia es que en Portugal nosotros teníamos un criterio muy importante. La RAN es la Reserva Agrícola Nacional, son los suelos más productivos. Y la REN es la Red Ecológica Nacional, que es algo muy particular de Portugal, donde también la zona, las áreas de riesgo, de riesgo de diferente naturaleza, no se puede, no pueden ser ocupadas. Y esto es lo territorio que teníamos, que es solo 3% de Portugal, para la instalación de solar fotovoltaico. Próxima. Aquí tienes en portugués, pero que tienes todos los criterios que se han considerado. Por ejemplo, una zona de red Natura 2000 no puede tener una central de fotovoltaico. También aquí, eso es la. Porque tienes la red Natura y después tienes cuando tienes los planes de gestión y algo más, tienes los ciclos, las DPE. Por ahí y otras áreas importantes. Y aquí tienes, por ejemplo, áreas que temas que no están ainda consensualizados. Próximo. Eso es lo último. Esta es la discusión que me parece más importante, que tenemos aquí una oportunidad muy grande de reducir las emisiones de carbón. Es algo prioritario. Nosotros vemos como las consecuencias del cambio climático están por ahí. Cada vez más, tenemos 2023 como el récord de temperaturas mundiales. Pero que es aceptable para nosotros de hacer esta transición a todo el costo. Es que tenemos que aceptar que nos coloquen grandes centrales cerca de nuestras casas o cortando áreas de floresta que pueden ser muy importantes. Probablemente no. Por tanto, ¿cuál es el camino a hacer? ¿Cuál lo papel de la sociedad civil? ¿Cuál es el papel del gobierno? ¿La función de la universidad, de la investigación, de las organizaciones? Es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad de ir al principio. El principio es por qué necesitamos de esta energía. Por tanto, no debemos hablar apenas de dónde vamos a poner las renovables, mas también cuestionarnos sobre por qué esta energía, para qué. Es esta dimensión que es muy importante. Y para nosotros, tener este desafío no es un desafío solamente para Portugal. En este caso es claramente un desafío ibérico, porque el mercado de electricidad que vos ha mostrado es ibérico. Las decisiones van a ser también ibéricas. Y por tanto, el pensamiento, la discusión, debería tener una dimensión de ibérica para trazar algo que es una emergencia. Pero porque tenemos para estos objetivos, tenemos 5 años, 6 años, pero que no lo queremos estar a provocar danos, a provocar problemas que después necesitarán de más años para resolverlos. Por tanto, esa es la discusión que me parece importante para nosotros teníamos. Lo portuñol, yo lo sé que no es muy perfecto, pero que espero que me han comprendido dentro del posible con un poquito de inglés.
Okay, muchas gracias. Menos mal que no es perfecto, porque si no, ya me gustaría a mí hablar así, incluso el inglés, o sea que muchísimas gracias. Y ahora tenemos un tiempo tranquilo, por lo menos 20 minutos, o si queréis, en principio hasta las 5, pero que no hace falta agotar todo el tiempo, para preguntas, comentarios, reflexiones, como siempre. Tenemos también personas online. Entonces, pero empezamos si queréis por la sala y así las personas online lo van pensando. Pues muchas gracias, la verdad, muy interesante la promoción, porque felicitaciones, que hablas muy bien. Y tengo dos preguntas. La primera es, si sabemos que hay unos peaks, o sea, como hay unos puntos muy altos de producción, porque no hemos desarrollado tanto como, o invertido tanto en baterías, o sea, siento que eso es algo que tiene una incógnita muy grande, porque estamos hablando de un mercado, pero la necesidad se puede, pues a mí yo creo que se puede mencionar el baterías. Y la otra pregunta que también me queda es la gestión de los residuos, de los paneles solares, de las, de, hay, o sea, no sé, siento yo que hay como un caso que todavía no se ha debatido, no se ha hablado de eso, y es importante como ya, o no sé, ¿qué impresión tienes tú respecto a eso? Okay, en la primera, para mí es muy importante que nosotros teníamos también la, como ha dicho, la parte del digital es muy importante para conseguirmos optimizar el funcionamiento de la red. Nos teníamos, ahora teníamos las baterías que tenemos por la electricidad es cuando tienes dos embalses. Cuando tienes la energía más barata, vas a poner la agua en el embalse superior y después vas a turbinar esa agua. Es como Portugal, España van a hacer la gestión de esta batería, pero que esta es una batería para algunos días. Lo necesitas de algo que pueda armonizar la energía durante periodos más longos, por ejemplo, si tienes una sequía. Y necesitas también de, en el día a día, de hacer una normalización de la producción solar. Porque el problema es que tienes sol desde la mañana hasta las 6 de la tarde, más intenso, pero que lo quieres energía para por la noche o antes. Y por tanto, ahí las baterías van a ser muy importantes. Para el corto plazo es lo más importante, son las baterías. Que vamos a hablar un poquito con la segunda cuestión, que es las baterías, significa litio, extracción, problemas de economía circular, por ahí. Pero que las baterías son la solución para almacenar un poquito. Los embalses para los días. Y para las semanas o para los meses, me parece que la mejor solución es probablemente el hidrógeno. Si yo voy a usar el hidrógeno para hacer almacenado de fuentes renovables, para después volver a producir energía eléctrica si necesito, claro que con pérdidas de producción, pero que es probablemente la mejor batería. Y por tanto, estas tres componentes, las baterías, los embalses el hidrógeno, nos podrá moderar y también la inteligencia de la gestión
es probablemente lo más importante para conseguirmos tener las renovables a funcionar en el sistema. La segunda cuestión es más complicada, porque claro que nosotros, por ejemplo, se van a poner un coche eléctrico, necesitas de garantizar que 95% de los materiales del coche son reciclables, incluyendo las baterías. Por ejemplo, hay una hay leyes que te dicen en la Unión Europea la porcentaje de los diferentes materiales, lo litio, lo cobalto, los otros, que tienes de tener la capacidad de ser reciclados. Lo problema que tienes, por ejemplo, es que es mucho más caro usar los reciclables que la extracción. Y por tanto, hay que tener un mecanismo económico para garantizar que tienes el equilibrio entre una extracción que quieres limitar, porque tiene mucho impacto, y la parte reciclada. Pero que, por ejemplo, en un vehículo, en un coche eléctrico, la batería puedes usar 2, 3, 4 veces después de estar en el coche. Hay todos, en este momento no hay un mercado por las baterías de litio usadas porque no hay suficientes. La mayor parte de las baterías de los coches continúan en los coches. Tiene una utilización inmediata en las casas por el solar, por ahí. Pero que claro que tienes que desarrollar eso, esa alternativa. En el solar, por ejemplo, solo hay una fábrica, una planta en Francia que tiene la capacidad de recibir el solar fotovoltaico y de reciclar los diferentes materiales. Pero ¿qué hay? Y hay proyectos para más, porque con todas estas plantas vas a tener una cantidad enorme de fotovoltaico. Por tanto, ese es lo verdadero desafío que me parece que nosotros tenemos. No cerrar las vistas, no cerrar la perspectiva de que cuando discutes las renovables, le discutas solo los locales, la implementación, más solar, más eólica. No, tienes que tener esta perspectiva económica, social, y también de economía circular, de los materiales, de transparencia, de honestidad también, porque a veces solo vas a contabilizar el carbón de parte, y no vas a contabilizar el ciclo de vida, que es fundamental para tomar la mejor decisión. Y me parece que he conseguido responder un poquito. Gracias, sí. Vamos a ver. Yo tenía una reflexión. Yo creo que esto, la implementación de los proyectos de energía renovable es extremadamente complicado y hay una cantidad de socios involucrados en este tipo de proyectos. Yo creo que las relaciones contractuales de estos socios normalmente está definido por contratos incompletos. O sea, quiero decir, como contratos que no se pueden especificar todas las, no se puede definir todas las especificaciones que el proyecto necesita a largo plazo. Entonces, yo creo que esto, tarde o temprano, va a crear una serie de disputas, o a lo mejor porque hay costes adicionales, como han dicho, si hacemos un proyecto offshore, y no hay unas condiciones del campo que vamos a implementarlo, pues puede haber problemas medioambientales o eso. Entonces, este problema de las disputas aquí en España nos está afectando mucho, porque el gobierno de España está pues lidiando con alrededor de 50 reclamaciones en solo un año de inversores de proyectos de energía renovable, porque pues han retirado el subsidio, por ejemplo, no son profitables. Quería saber si este problema está
Surgiendo también en España, o a lo mejor España podría Portugal. Y si hay alguna manera para dar un poquito de estabilidad al mercado de las energías renovables. Sí, eso es muy importante. Se va a dar como, por ejemplo, el viento offshore. Es una grande incerteza, porque nosotros teníamos un proyecto piloto en frente de Viana do Castelo, por tanto en el norte. Vamos a avanzar con las ofertas de construcción y de financiamiento. Habemos tenido 50 pedidos de 50 intenciones para construir los 2 gigawatts, pero que no lo sabemos cómo va a ser. Por tanto, un aspecto crítico es exactamente cómo le dar, cómo hacer la gestión de proyectos que no lo sabemos los problemas que podrán vir a tener de costos, de implementación, de los pescadores estar a bloquear, porque es completamente diferente, por ejemplo, un fotovoltaico o una eólica onshore, donde sabes los factores que son determinantes, por ejemplo, nuevas tecnologías o nuevas áreas de implementación. Por eso hay que haber alguna flexibilidad. Es lo único. Flexibilidad en el precio, flexibilidad en la decisión, pero que lo más importante es la anticipación de la participación de las personas y de todos los stakeholders en la decisión. Si todos están poniendo sus visiones, perspectivas en el principio, después es más fácil de decir, bueno, nosotros pensábamos que sería posible pagar una tarifa feed-in de 90 euros por megawatt hora. Eso no es posible. Podremos pasar para 100 o 120 o algo más. Y todos están conscientes que eso es una decisión cierta, porque desde el principio que esa era una cuestión. Si vas a colocar la cuestión, si vas a entrar en el proceso solamente a medio, cuando algo ya está muy avanzado, es mucho más difícil. Por tanto, the way to lead with uncertainty is basically to be flexible and start from the beginning. That's basically the most important principles that I think we should have. Don't have closed solutions that then may just have people to get out, to quit the investments because you were very straight with some criteria that then you cannot fulfill. That's what I would recommend. And that's what we are trying to do in Portugal, is to have that flexibility. Y por veces, lo que es importante también es retrasar un poquito, porque por veces unos meses más te dan la capacidad de diálogo y de percibir un poco más la tecnología y, por tanto, la certeza de que lo investimiento es lo correcto en esta para implementar algo. Por tanto, por veces, si no vas a retrasar demasiado, pero que si tienes un poco más de tiempo, la decisión puede ser mejor. Carlos. ¿Tienes, Carlos? Gracias, por estar aquí, por esta presentación excelente, que además nos trae buenas noticias y ver que ha habido 6 días en Portugal. En
de renovables que nos permite ver que la transición va en serio y todas las inversiones que están llegando están dando resultados. Hablando informalmente contigo, te decía España y Portugal, la península ibérica, yo creo que tiene mucho que explicarle y que mostrar al mundo sobre la posibilidad de una transición justa y en ese sentido, a mí una cosa que me preocupa cuando veo estos mapas, en España los hacemos también, de zonas subidas, zonas. Y es que yo creo que nos hemos considerado realmente esto como una cuestión de ordenación del territorio, exterior, con una perspectiva de lo público. Y todos sabemos que esa fragmentación del territorio en zonas sensibles, zonas menos sensibles, etcétera, al final acaba desembocando en algo que yo por lo menos no quiero, y es perder un patrimonio importantísimo de paisaje. La península ibérica, gente que venís de otros sitios, si viajáis, podéis saber que esto es un lugar increíble, y estamos destrozando nuestros paisajes con criterios muy técnicos, con estudios de impacto ambiental, etcétera, pero que no viene el sistema. No entro más en esto, y creo que nos falta justo lo que decías al final, entender que esto es una cuestión de urgencia y que es una cuestión de política pública que tiene que ordenar las cosas. Entonces, yo creo que el planteamiento debería ser, no sé si es viable o no, es mi pregunta, porque no soy tan experto como tú en esto, si pudiéramos hacer mapas impositivos, ¿no? Zonas que ya están sacrificadas, que si salís por aquí por la Nacional 2 hacia Barcelona, veis que tienes la autopista, la línea de alta tensión, el AVE, y hay una zona de sacrificio donde las energías renovables podrían, y de hecho ya hay algunos parques que se van instalando, pero no dejar que sea el mercado y la disputa entre poblaciones, que es lo que está pasando en este país muchas veces, porque cuando un pueblo consigue una instalación fotovoltaica, pues consigue ganar un dinero todos los años, y hay cosas de caricatura. El pueblo se va entero a República Dominicana en verano gratis, porque con el dinero de... son tan aberrantes. Entonces, no podemos plantear mapas positivos de zonas que ya están sacrificadas, aunque tengan menor rentabilidad, porque tienen un poquito menos de viento, un poquito menos de insolación. Pues así, muchas están cerca de las líneas de evacuación, y hacer una planificación en serio del territorio y olvidarnos de esta disputa, porque la racionalidad de mercado al final nos confunde, y pareciera que esto es una... Lo que estoy planteando es un intervencionismo que va en contra de los intereses del mercado, de las eléctricas, etc. Yo no sé de esto, pero sí sé de geografía. Y me da la sensación de que tenemos en la península ibérica espacio ya deteriorado, suficiente como para las instalaciones que nos hacen falta. Teniendo en cuenta que además el problema ya que vamos a entrar es que la demanda tiene que electrificarse. Pues esos megavatios es para lo que ahora mismo ya está electrificado, pero nos queda por electrificar mucho si queremos de verdad llegar a la neutralidad climática. Yo voy a hablar un poquito sobre eso, que la prioridad debe ser en las áreas artificializadas. Las áreas, por ejemplo, el plan de los embalses. Eso debe ser la prioridad. Si vas a locales donde tienes impactos cerca de pueblos, tienes que tener una discusión transparente, seria, y una competencia también. Lo que se pasa en muchos casos, por ejemplo, es algo que no lo sé si tienes en España, pero que no tienes en Portugal, pero que tienes en la Bélgica, que es la municipalidad y las personas son propietarias de una eólica. Y por tanto, la aceptabilidad es completamente diferente, porque la producción es del pueblo. Es verdad
que tal vez lo que me parece más difícil en esta parte de los criterios que hay mostrado es la paisaje, porque es muy difícil de hacer una evaluación. Es de trazar los límites. ¿A dónde es aceptable que yo vaya a poner lo fotovoltaico o las eólicas? Eso es siempre subjetivo, no es directo. Y por tanto, hay que ser razonable en el análisis que tenemos que hacer. Y por eso, por ejemplo, me parece que 1.000 hectáreas de solar no tiene sentido, porque es un área, 1 hectárea es un campo de fútbol. 1.000 es demasiado. Por tanto, hay que tener criterios, hay que tener alguna concesión de las partes, pero que me parece que por veces, por ahora, estamos en una presión muy grande para aceptar todo. Y tenemos que tener alguna precaución. También no debemos olvidar que la red es fundamental. Si yo voy a decir, mira, este es lo mejor sitio para tener eólica. Ups, no hay red cerca para conectar la eólica. Por lo tanto, tenemos que tener los diferentes factores para poder decidir lo mejor. Fue todo muy claro y la verdad que es bastante interesante también lo que se puede estar haciendo en popular. Tenía algunas cuestiones acá anotado. Algo ya lo comentaste con una respuesta que diste, pero cuando hablabas de tu trabajo y la labor que estabas haciendo también de escucha con la sociedad civil, ahí en eso que comentabas, ¿está también la administración local o el gobierno local? Lo digo porque, digamos, en estas conversaciones que se tienen con la sociedad civil, pues es muchísimo mejor que se vaya con la administración, porque en realidad es el problem owner y el que también tiene que estar en estas conversaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, lo comentaste algo, igual ahora con las elecciones que se vienen, sé que también hay un tema que está muy en la mesa de estas próximas elecciones en Portugal, que es la parte sanitaria, pero dentro de la discusión también está este tema anclado, o sea, está dentro de la discusión. Y lo tercero, comentabas al final, pues los desafíos que tiene la península ibérica, como y en este caso, pues España y Portugal, pero claro, como lo sabemos, esto es una emergencia climática que no acá las fronteras pues, se quedan envueltas. Entonces, algo que ustedes estén trabajando con Iberoamérica, más allá de la parte España-Portugal, las tres cosas en relación. Lo primero es que es cierto que la administración local es lo interlocutor, que es lo más fácil, pero que no es suficiente. Y muchas veces tienes el pueblo, la municipalidad, el alcalde, a decir que sí, no hay problema, está perfecto. Y no hablaste con las personas que verdaderamente son las que van probablemente a ser las más afectadas. Por tanto, sin duda que tienes que tener la municipalidad o la región como un elemento fundamental de diálogo, pero que tienes que tener una forma de tener las personas a participar. El problema que tienes en Portugal, no lo sé en España, es que, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, lo número de personas que participan es 4.
6, 8, no tienes más, porque no tienes una proactividad para que las personas participen. Y después, cuando van a comenzar la construcción de la planta, todos están contra. Porque no, mira, lo que es curioso es que si es lo promotor de la central, tienes el estudio de impacto ambiental, y después solo tienes cinco personas a participar. Tú dices, ah, qué bueno, todo está perfecto. Pero que eso es una realidad que no está cierta. Lo que te interesa es que precisamente en el principio hay la conciencia de los problemas que podrás vivir a tener. Y por tanto, eso es algo que es necesario cambiar. Es devolver las personas y no solo la administración. En la segunda parte, para ser honesto, me parece que las elecciones que vamos a tener van a ser mucho más sobre la habitación, los problemas más populares. Por ejemplo, los socialistas, la juventud socialista en Portugal, han seleccionado el cambio climático como de los principales temas de discusión para la otra elección a 2 años atrás. Ahora han dicho que no, la habitación es más importante que el cambio climático. El cambio climático está todo sabemos lo que hacer y por tanto no es tan importante para los jóvenes. Por tanto, no me parece, para mí es triste, ¿no? Porque se voy a hablar para las próximas décadas, el cambio climático es un problema absolutamente fundamental. En la parte iberoamericana, nosotros tenemos una fuerte relación con África y con Brasil. Pero que no hay ainda una discusión que podría ir por delante de la península, pero que me parece muy importante. Y también la parte de la península, la discusión es muy limitada. Y nosotros teníamos una dependencia muy grande, por ejemplo, la agua, el Tajo, Duero, los grandes ríos que tienes en Portugal vienen de España. Y por tanto, Portugal tiene los plans, España tiene sus plans. No hay lo diálogo que debería haber. Yo y Carlos habíamos decidido que es consensual, que podríamos tener una península ibérica con Lisboa como capital un día, Madrid 4 días. Y habíamos decidido también que Porto, Barcelona y otros podrían tener unas semanas también para ser capital. Estamos hablando online, si puedes decirlo, gracias. Hay Jorge, la verdad, no sé Jorge si quieres intervenir, pero igual leo su pregunta. Dice: muchas gracias por la charla, tenía una duda. Al final, si no he entendido mal, se ha comentado que después de respetar todos los filtros son la naturaleza, distancia respecto a las ciudades, etcétera, solo el 3% de Portugal podría tener instalaciones de plantas solares. ¿Esto es suficiente para suficiencia energética de la península, al menos de Portugal, o del campo de Portugal? Ok. Excelente. Los 3% es suficiente, pero que será la área del territorio que va a ser considerada en la ley europea para hacer las llamadas go-to areas o áreas de aceleración
para renovables. Por tanto, nosotros vamos a tener 3% con estos criterios, donde las licencias, los procedimientos van a poder ser más rápidos, pero que todas las otras áreas puedes también avanzar, pero que van a ser más lejos, porque hay que analizar mejor las condiciones. Y sí, es verdad, los 3%, 3% es mucho ainda, sería suficiente para conseguir la potencia que necesitamos. Pero que repito, en estas áreas seleccionadas podemos acelerar, en las otras podemos también avanzar, pero que con más cuidado. Muy obrigado. Tenemos que ir terminando porque son 5. Ah, sí, 3 minutos para las 5. Pero una última reflexión que sé que no es fácil y quizá no da tiempo en 3 minutos, pero has mencionado un poco también la importancia de la transición justa, ¿no? Que esto, de que esta evolución que estamos haciendo sea justa, ¿no? Entonces, no me ha quedado claro si hay algunos criterios para seleccionar las áreas que incluyan esto, es decir, cómo se podría desde la perspectiva de la desarrollo e implementación de instalaciones que además tengan un impacto positivo sobre la población, sobre las personas, sobre las localidades. Carlos ha mencionado el territorio, ¿no? Pero más allá también lo social e incluso desde la perspectiva de la demanda, ¿no? Porque si los precios bajan de la electricidad, a lo mejor también se hace más accesible la electricidad en las viviendas, pero hasta ahora no está siendo así, sino que más bien los precios de la electricidad están subiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de toda esta evolución se puede conseguir que la transición sea más justa? Sí, yo no me parece que la transición... me parece que tenemos que ultrapasar algunos problemas para esta transición ser justa como sería lo necesario. Desde esta discusión, pero que también en caso a caso, necesitamos de envolver más las personas, necesitamos también de ver cómo tener las compensaciones, cómo tener los precios de la energía. Una vez más, tenemos los problemas de pobreza energética. Como lo investimento que necesitamos para que las habitaciones tienen los vidrios, como llaman, doblos, las ventanas dobles, son millones y millones de euros. Por tanto, es muy importante que nosotros consigamos o ver un poco más cómo hacer esta transición. Y por ejemplo, nos tenemos 3 casos en que uno no ha funcionado bien, los otros dos más o menos, porque nos habíamos encerrado 2 grandes plantas de carbón y una refinería. En los casos de las plantas de carbón, hay todas las personas... Fue encontrado una forma de continuar a trabajar en diferentes áreas o por ahí. En el caso de la refinería, han dicho que iba a encerrar 4 días antes de la Navidad de 2021 y ha cerrado en abril. Que iba a encerrar en abril, exactamente 4 días antes, sin cualquier plan para decir a las personas: mira, vamos a discutir, vamos a ver cómo hacer. Y por tanto, la descarbonización, hablamos de la transición justa, hay financiamiento para la transición justa, pero que me parece que tenemos que ir a hacer mucho más en esta parte de cambiar de los combustibles fósiles para las renovables y dentro de las renovables. No es suficiente ahí. Y muchas gracias a todos también.
Eso a las 5. Sí, y otra cosa buena de estar en presencial, los 5 por los online, es que seguimos teniendo café, así que podemos continuar un poco por aquí, así Claro, normalmente. claro. Muchísimas gracias.